La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho de la Unidad de Administración Pública Seccional Caquetá, apeló la decisión de un juez con función de control de garantías de no otorgar medida de aseguramiento en centro carcelario al exalcalde de San Vicente del Caguán, Domingo Emilio Pérez Cuella, capturado la semana que acaba de pasar por funcionarios del CTI. El procesado fue detenido en cumplimiento a los lineamientos del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha frontal contra la corrupción, con el fin de imputarle cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo, con falsedad ideológica en documento público que no aceptó, por presuntos hechos de corrupción registrados en el año 2015, cuando fungía como mandatario de los sanvicentunos. De los hechos jurídicamente relevantes registrados en su contra, se destaca la firma de un convenio en diciembre del año 2015 con una ferretería para la construcción de 810 viviendas de la urbanización Villas de Marsella para la población desplazada en la zona norte del departamento del Caquetá, en el cual se evidenció incumplimiento de los requisitos legales esenciales, se vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad. De igual manera, la modalidad de contratación no fue la correcta, ya que se hizo bajo la modalidad directa cuando debía realizarse mediante licitación pública. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.